Buenas tardes a todos. Otro episodio de Hablemos de Bienes Raíces con mis clientes. Hace 9 meses que yo le conseguí esta casa en Allentown, donde estamos aquí ahora en la sala. Me invitaron aquí porque querían hablarles a ustedes y pues yo subir esto en YouTube y mis redes para que ustedes tengan una, para que vean una experiencia de esta bella familia. Como dije, hace 9 meses lo conseguí esta casa. Yo vivía antes en Nueva York, en el Bronx específicamente. Entonces, para que ustedes escuchen de ello, cómo le ha ido ahora, ya que tiene 9 meses aquí viviendo en Pensilvania, en Allentown, y para que se motiven. Gracias por este momento que me están dedicando a mí y a mis seguidores. Lo agradezco mucho. Ya que tiene 9 meses aquí, ¿cómo se han sentido ustedes como residentes de Pensilvania? ¿Se sienten felices que están aquí o lo han pensado dos veces? Ah, ¿por qué no mudamos para acá? ¿Cómo se siente allá que son residentes aquí oficial y pueden expresarse ya que han vivido muchos meses aquí con su experiencia viviendo aquí en Pensilvania? Bueno, ha sido una experiencia maravillosa porque la decisión de comprar la casa aquí es una casa bien amplia, tiene 4 habitaciones, tiene su parqueo, hay parqueo afuera también, es un lugar bien tranquilo. Aquí en Pensilvania hay mucho trabajo, que también es bien importante. Y lo que yo pago de mortgage aquí, no se pagaría una habitación en Nueva York. Yo pago $950 de mortgage de esta casa. Yo pagaba de renta en el Bronx, $1,650 mensual, pago solamente la renta. O sea, aquí estoy pagando la mitad. Aparte que yo pagaba $500 de seguro, aquí pago $150 de full cover de 2 vehículos. Es una inversión. La mejor inversión que hay que comprar una casa, la casa nunca baja, siempre sube en la casa. Y tú estás ahorrando, tú no estás pagando renta, estás ahorrando. Porque tú haces un pagar de la casa que le baja a la casa, es un ahorro para ti. Entonces no hay que tener miedo para lanzarse a comprar una casa. Y ustedes también el cuarto en babosada, en tontería, digo yo babosada, se van por resort, gastan $5,000 en un resort. Un cierre de una casa de $200,000 sale menos de $15,000. Y ahí te van a pagar centavos, porque se van a reír en la muela de atrás. Mucho espacio. Esto es lo mejor que pueden conseguir. Su parqueo también, allá en el Bronx, seguro dando vueltas, buscando parqueo. Aquí ya tú tienes tu parqueo. No hay parqueo, y cuando aparece parqueo, es lo que te dan los carros para robarle. Un desastre. No, y la forma de vida es muy diferente. Tú te sientes como una paz interna. Que el sistema de vida de Nueva York es como que te afecta la salud. Aquí yo me siento más tranquila, gracias a Dios tengo mi trabajo, pero no me siento igual que como me sentía allá, porque aquí es una gran oportunidad. Tengo mi propia casa, ya no tengo que estar rentada. Y a ustedes también, espero que aprovechen su oportunidad y no malgasten el dinero. Inviertan. Inviertan eso. No, y si se van para acá y no les gusta, rentan la casa y se van para otro sitio, porque como quiera la casa sigue ahí, eso es lo mejor que pueden hacer. Así que no tengan miedo, el miedo hace infeliz al hombre. So, si ustedes viven en Nueva York o cualquier parte del mundo, no importa, y quieren intentar para que no pagues renta, para que pagues algo que es tuyo, para tu familia, una inversión que eso es, tú sabes, como dijo Nazario, mi cliente, dice que la casa siempre va subiendo de valor. Eso es como un ahorro también, que cada año va pasando, ahí ya está tu dinero, ahí está tu dinero, porque el día que tú digas quiero vender, tú vas a tener ese dinero en tu bolsillo. Entonces, experiencia propia de ellos para que vean que, o sea, viviendo aquí en Pensilvania, en Allentown o cualquier parte aquí que yo cubro, Los Poconos, el Valle de Lehigh, Scranton, Wilkes-Barre, tú sabes, estoy ahora para cualquier cosa que quieran, consejos, preguntas que tengan, que quieran de mí o lo que sea, ustedes me dejan saber, pero yo le hago este video para que te vean con mi cliente ahora también, ¿sabes? Una experiencia de ellos mismos. ¿Ustedes le han hecho muchos arreglos a la casa? ¿Mucha diferencia en...? No, solamente pintamos un poquito el frente, que el color no me gustó. Yo se lo muestro ahora, después. Y de... el piso, que era de cemento, pusimos unos mosaicos. La casa estaba nítida. Es que yo la vi por foto, yo le dije, hazme el papeleo, que vamos para allá, yo dejé el dinero para pintar la casa de una vez. Eso fue así, porque estaba bien bonita. Y me puse a pensar, tú tienes un ahorrito, tú vas a meter Santo Domingo, un apartamento de $90,000 en Santo Domingo, que no es apartamento ya de $40,000 en Santo Domingo, $90,000, $80,000 en Santo Domingo, para rentarlo por $300 y pagar de renta aquí $1,000, es un negocio pendejo, ¿me entiendes? Si tú estás buena, es diferente, pero tú te estás rentando renta aquí, te metí allá, tú mejor invierte aquí y pagas tu renta tú, es lo mejor que tú puedes hacer.
de eso, ¿verdad? Y ve como tú dices que tú pintaste adelante. Sí. Si tú estuvieras alquilando, tú no puedes pintar adelante porque la propiedad no es tuya. No, no, me he perdido el dinero. Es pérdida. Hay que pedir permiso y también ese dinero, tú no, el dueño no te va a decir, toma, aquí está el dinero. No, 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 no. Entonces tú ves, lo bueno de ser el dueño de casa, que tú tienes derecho a lo que tú quieras, es tu casa, tú haces lo que tú quieras sin pedir permiso. Y es una inversión más que tú le estás poniendo. Eso es algo bueno también, como tú dices. Tú sabes, es bonito ser dueño de casa. Es una experiencia que todos ustedes deben también pasar por eso. Entonces, estamos a las órdenes. Y pregunta que le hago. Si pudieran comprar otra vez en Pensilvania, ¿lo harían? ¿O qué consejo le da? Bueno, sin pensarlo dos veces, sí lo haríamos otra vez. De nuevo. Okay. O sea, yo tengo una casa en Bro. Una casa de inversión sería lo mejor comprar aquí en Pensilvania, porque la cosa está barata, todos los días cosas va subiendo. Usted va a tener dinero en el banco, eso es dinero perdido en el banco. Eso no gana ni un centavo, el banco se gana con su dinero. Usted tiene 20 mil dólares en el banco y eso es perdido. Usted tiene 20 mil dólares, se compra otra casa, la alquila, que aquí tengo uno cogido para acá, alquila la casa, la casa se paga sola, se paga sola, tienen que ir una inversión ahí, a sus hijos, si quiere después vender, la vende, lo que sea, para su jubilación, pero tiene algo ahí que vivir ahí. Así mismo. Bueno, aparte, aquí hay mucho trabajo, aquí ya hay muchos huejados que pagan ahora a 18, a 20, a 21 dólares a la hora. Usted puede hacer Uber, puede hacer Lyft aquí también y gana pila de dinero, puede hacer DoorDash, UBI y gana más que un huejado. Yo trabajo en un huejado, me puedo hacer mi UBI y mi cosa y ya todo mi dinero tranquilo. Ya ustedes saben, mis seguidores, mis clientes que ven estos videos, lo hago por ustedes para que vean la experiencia de mis clientes, los consejos. Y ya usted sabe, yo le voy a mostrar el frente de la casa, la sala, el comedor, para que vean. ¿Sabe? Siempre es bueno ver diferentes tipos de casas, como siempre hago a mi cierre. Pero ya con ello, hace 9 meses, nosotros cerramos. Yo, ¿sabe? El cliente me dijo, venga, entrevísteme también, yo te ayudo para que yo le ayude a tus seguidores y todo. Y sí me río, estoy hablando. La esposa me no quería venir para acá. Yo, pues si van. Ahora no quería ir para Nueva York. Ah, ahí. No quería venir para acá ni matar. Pero un pedo teníamos ahí y te muero muy bochado. No sabía que. Usted una de esas ofensivas y me decía, coño, qué desgracia de pedo. Y ahora. Pero ha sido una buena experiencia. Sí, ahora te queda en Pensilvania, ¿verdad? No vuelvo para Nueva York. Ya me quiero quedar. De visita, visita también. Me siento tranquila, siento una paz, como dije anteriormente. Ay, qué bueno. Eso se trata de uno trabaja duro y invertir en algo que es tuyo y la familia, que se sienta cómodo y feliz, porque uno vive una vez. Entonces, tú trabajas duro, pues. Tú ves cómo están tus hijos aquí, están tranquilos, no están, tú sabes, tienen su casa. El día que tú digas, me voy para Dominicana, retiro, esto queda para los hijos. No, es que tienen mucho espacio para ellos jugar, a nadie le molesta. Cuando uno vive alquilado allá en Nueva York, los vecinos comienzan a llamarlo, hablando, a estar diciéndole que hay mucha bulla en el hall, que le llaman la atención a uno, van los súper a dejarle saber a uno que están haciendo mucho ruido. Aquí nadie no viene a llamar, que ellos hagan ruido, aquí ellos pueden estar tumbando la casa y a nadie le molesta. Hay gente que tiene mucho miedo, personalmente me han preguntado, ay, ¿cuánto tú pagas de tasa la casa? Cuando tú haces un préstamo a la casa, va incluido los tasas y el seguro de la casa. Y si tienes que pagar los tasas usted seguro, le gracias a Dios, ya tú no debes la casa. Aparte de que usted pone eso en los tasas, como que lo usted paga, por ejemplo, los seguros de la casa y los tasas de la casa. No dejen el miedo que eso acaba ya. Háganlo, ya te saben. Invierten bienes raíces, vea su dinero y su familia crecer. Gracias a todos por el apoyo. Y ahora les voy a mostrar el frente de la casa para que vean y la sala, como lo han decorado bien bonito, bien bonito de su parte. So, ya ustedes saben. Si ellos lo hicieron, ustedes también. Esto lo hago para motivación. So, gracias a ustedes. Gracias a mi público también. So, gracias a ambos por el tiempo y ya ustedes saben. Positivo. Y si ellos lo pueden hacer, ustedes también pueden, ¿ok? Y si no tienen un banco, le consigo un banco porque ustedes préstamo también. También. Es completo. Préstamo, todo. Sí, hacemos préstamo también. Tengo una buena prestamista. So, ustedes me llaman y yo le comunico a ella de una vez, ¿ok? Muchas gracias a todos. Cuídense. Gracias. Decídanse, ya saben. Bueno, ya ustedes vieron la entrevista con mis clientes que compraron, que estaban vivían en Nueva York. Quiero mostrarles esta bella casa que yo... Hace 9 meses cerramos. Entonces, aquí ya le hizo este arreglo porque esto era cemento. Le voy a enseñar el vecino. ¿Ves cemento? Aquí era así mismo, pero él le invirtió aquí, lo hizo más bonito, le puso cerámica.
Entonces está muy, muy bella la casa, muy bella. Aquí la pintura también que le puso. Y aquí está para que vean el bloque. Entonces, hizo un buen trabajo. Eso, de eso se trata. Cuando tú eres dueño de casa, tú puedes hacer, puedes coger colores que quieras. Ve, cogió y pintó aquí abajo, puso cerámica abajo. No había que pedir permiso a ningún landlord. ¿Por qué? Porque él es el dueño y tiene derecho a hacer lo que él quiera. Tú sabes, eso. Entonces, aquí ven un ejemplo. Vamos a llevarlo adentro para que vean también. Como les enseñé ahorita. Este es el porche adelante. Y de aquí entonces vamos a entrar. Vean el piso de madera que tiene, bien bonita. Bien organizada, bonita. Mira la furnitura, qué bonito que lo tienen aquí. Y aquí entonces tiene el comedor. Arriba están las habitaciones, el baño. Y aquí abajo está el comedor de ellos. Bien bonito para que ustedes vean el espacio que tiene. So.